Bueno, así que venimos a dar una limpieza total. Ya le da corpito, ¿no? Está. Ya le da corpito. Se va a poner en la mesa. Yo digo que por qué no una se agarra el spray aquí adentro, güey. Pero vamos a tener. Primero hay que limpiar, Pablito, todo. Sí. Bien limpiar con un trapo bien limpio y luego se spraya todo. Por lo menos aquí donde llega la altura donde tientan ellos, digo yo. Ah, Pablo, ¿pero qué? ¿Solo ese cuarto o este también? Todos. Hasta el cuarto de Chusito. No sé si ya dobló ese chamarra, Chusito. ¿Y está otra vez? ¿Ah? Está bien. Ahorita le llegamos de sorpresa, Chusito. Yo tengo arreglado. Aquí está, no se me queda la pacha. Sería bueno que los niños lo sacaran un momentito para allá, por favor, sí. En lo que nosotros hacíamos, así todos se van, si no vamos a evitar un accidente. Por favor, mi chica. ¿Ya? ¿A qué? Ya, cuidado. La escoba de mi casa, estas que necesitaban a limpiar ahí arriba. No hay otra escoba más. Y aquí tienen fuerza de hombres para menear esto. A ver dónde habrá. Bueno, tiene cuidado, las botas traen grada, ¿verdad? A ver si no están con pie de abajo. No, están nuevas. Hombre de Dios. Todo su toque. Vamos a darle un buen rato cepillando y luego le vamos a echar la otra pasada. Pero por mí le habían dejado un rato aquí para que se me moje un poco y luego las... ¿Cómo se ve a Sandra con fotos? ¿Quiere usted? Estaba viendo yo. ¿Tení? Porque vamos a... Ya está solucionado, mira. Ya vi el detalle, cómo lo solucionaron. No, pues el tubo lo levantaron allá, pero como allá, para poder que quede más alto aquí, entonces el tubo quedaba de fuera. Entonces nada más lo que se hizo allá ellos, le hicieron ponerle una lámina para que el agua pase para allá, pero al llover recio siempre se llena ahí. Siempre se llena. Ajá. Pero como que le sacaron un poco de agua porque ahí ya corrió, ¿ve? Ya. También ese día estaba totalmente lleno aquí de agua. Sí, estaba topado, ¿eh? Uh-huh. Otro porque también había llovido y estaba lleno la fosa. Uh-huh. Por, o sea que cuando llueve es cuando se le estanca el agua ellos aquí. Exacto. Pero mientras tanto deja llover un día, vuelve a la normalidad otra vez. Pero la clave es sacarle agua. Sí, es cierto. Se llenó, va a hacerle su cubetea, pero de igual manera eso tiene mucho microbio. ¿Eh? Hay mucho microbio, sí. Así como aquí va a querer bien lavado también. Ya vienen las patojas ahí echando cloro y alcohol. Sí. Vamos a dejar a ellas haciendo limpieza, vamos a ir a hacer una compra aquí. Ah. Para avanzar. Está bueno. Es que dijo
No sé si yo le encargo a Mari de unas compras. Bien, tenemos ahí varias compras que hacer. No. Creo que todos no podemos, ya que vino doña Sandra a apoyar. No. Vamos a ver el baño. Bueno, el baño no está tan mal descuidado. Y lo bonito que lo están usando ahí, se bañan, mira. Ahí se bañan y está limpio. Sí, solo quiere desinfectar, pero de igual manera ya que se va a hacer todo. La cosa es que a veces no van a querer el dedo a ti. ¿Cómo huele, Flor? Sí, ya pasó. Se quebró esa. ¿Se quebró? Bueno. Quiero un poco para todos ustedes. Vamos, se están pegando las muchachas. Una buena. ¿Otra sí? Al echarle agua con jabón le limpia. Mira, vea cómo se ve la pared, ya mira bien blanquita. O sea, solo mira cómo está esa. Ajá. Y cómo está esa.
Y ustedes van a ver la diferencia cuando ponen la... Así que todo para todas cosas, malas cosas que tenga ahí botado, bacterias con el cloro, se va a ir todo, sí. La ropita le cae el cloro, ya quedó la mancha también. Sí, vamos a tener que poner ropa. Y la sangre ya está como muy larga. ¿No miró usted? No, no lo miré. No hay como pasar, digo, para la casa, no, con la limpieza, ¿cómo? No, Juan. Pero qué casualidad, como miró ella. La que es una mamá, subiéndole, mira, Luis.